Mira, ahora le voy a decir por el canal, por lo menos, para que vean qué es lo que estamos haciendo. Para que nos den like. Hoy es 27 de febrero. Mírame. Y estamos en Cádiz. ¡Qué guay! Mira, estamos en la playa de La Barrosa ahora mismo. Como hemos llegado muy tempranito, pues no hemos entrado todavía a la habitación. Hemos hecho el pre-checking y ahora vamos a desayunar. Así que nada, me parece preciosa esta playa. Mira, qué bonita. ¿Sabes qué pasa? Que te das cuenta cuando sales de Granada, vas a una playa de verdad como esta. Ojo que se nos echan encima los granadinos. Que escuchad, que nos gustan mucho nuestras playas. Somos enamorados de Granada, de nuestra ciudad. Sí, pero Granada tiene otras cosas. Pero veréis, las playas de Granada no tienen nada que ver con esto porque es todo piedra. A ver, que son bonitas, tienen su encanto. Sí. Iba a decir las piedras de Granada. Las playas de Granada son pantanos, en realidad. A ver. Es que no tiene nada que ver. Esta es una playa. Esta playa a mí me gusta mucho. Hay gente que no le gusta estas playas porque la arena se pega mucho más y prefieren chinito o piedra, como las nuestras. O sea que esto al final es un poco a gusto del consumidor. Yo estoy aquí flipando, encontrando conchitas y cosas así marinas. Sí. Como está toda la playa llena. Pues nada, que obviamente vamos a grabar vlog y os vamos a enseñar este viaje porque ya sabéis que nos encanta tener estos recuerdos y poder verlo en un futuro. Mi señora de cuclilla, sí. Haciendo sentadilla. No, pero es para que se vea la playita. Bueno, que vamos a desayunar y vamos a grabar todo. Bueno, pues resulta que han venido mi suegro y han traído el gafe aquí a Cádiz. ¿Dónde la guardé? Pepi, ¿qué ha pasado? Del todo lo hemos traído enterico. ¿Eh? El coche que se ha quedado sin batería. Y aquí estamos esperando a que venga la grúa. Así que nada, bueno, hace buen día y estamos de vacaciones, así que... Tranquilidad. Que ya llegará, ¿no? Digo yo. Pues ya está. Bueno, pues ya estamos en nuestra habitación por fin y aquí la veis un poquito, pero os he grabado un poco, bueno, desde la entrada del hotel hasta el room tour de la habitación para que veáis. El hotel está chulísimo, se llama Barrosa Park, Hipotel Barrosa Park, y la verdad es que la habitación es enorme. Esta es habitación familiar y tiene la cama doble y luego dos sofás camas para las peques. ¿Y qué otra cosa iba a decir? Eso, que al final hemos conseguido arrancar el coche y llegar al hotel. Y nada, ahora son las 2:15, creo, más o menos. Sí, justo las 2:15. Y hemos subido a dejar las maletas y nos vamos a comer. Creo que vamos a comer a Cádiz, al Cádiz. Así que nada, ahora enseñaremos cositas. Habitación, nada más entrar está el baño, que es grande, no es extra grande, súper súper grande. Mira, aquí está el baño, bidé también, súper bonito. Aquí la ducha, aquí está la ducha. Tú me ayudas, ¿no, Julia? Jolín, es que hola, inmensa, ¿vale? La puerta de la ducha. Un pedazo de lavabo ahí con la encimera. Vamos por aquí. Y aquí está. Hola, papi. Esto es guapísimo, ¿eh? Aquí está esto, un pedazo de tele. Aquí sofá, cama para las peques, uno para cada una. Aquí otra tele. ¡Ay, que viene mi nombre! ¡Qué guay! Thank you.
que se come. ¿Cómo se come, chico? Súper bien. Buenísimo, espectacular. Espectacular. Si venía Cádiz a Chiclana. Está en Chiclana, se llama ni os lo Popeye. Penséis, ni os lo penséis. Y hemos comido de maravilla, estaba todo buenísimo. Popeye. Hemos pedido comida además, pero no la hemos zampado, o sea que tampoco se ha quedado ahí. Y nada, ahora creo que vamos al hotel, ¿no? Ya, y me ha cambiado de hija. Sí. Se ha venido aquí mi otra hija, ¿no? Sí. ¿Tú quién eres? Sara. Ah. ¿Y Julia dónde está? En el coche. ¿Dónde está Julia? En el coche. ¿Dónde no? ¿Dónde está Julia, Sara? En el restaurante. ¿Y qué hace? Lavando patas. Es que me dice, ¿dónde está Julia? Le digo, se ha quedado en el restaurante lavando platos. Pues estamos equivocados, ¿no? Cariño, por aquí no es. Estás equivocado. Pues nada, eso, que nos vamos al hotel ahora. ¿Sabes qué? Esto es donde hemos estado esta mañana. Claro, y no se lo haremos luego. Así que bueno, seguiré grabando. Bueno, ya estamos así. Listo, hemos ido a la piscina. Hemos estado un ratazo bañándonos súper a gustito. Piscina cubierta, por supuesto. Climatizada. Y la verdad que muy bien, muy a gustito. Se me ha olvidado Colonia. El caso es que hemos subido, nos hemos duchado todo y ahora vamos a bajar porque han dicho que a las 8 menos cuarto había algo para los peques. No sé exactamente mini disco, qué. Mini disco. Como mini disco, ¿no? Sí. Y nada, vamos a bajar a ver qué tal. Nos hemos arreglado así un poquito. Luego seguramente vayamos a Cádiz, ¿no? A lo mejor. La Bella y la Bestia. Tío, cariño, ¿por qué dices esa tontería? Tío, loco. Venga, vamos. Pues nada, que ahora grabamos cositas. De domingo noche, hemos dejado a las niñas con los abuelos. Todas no. Bueno, hay una que no la podemos dejar. Ya tiene un moquillo pegado. Hemos dejado a las niñas con los abuelos y nosotros vamos a cenar. Así que nada, la verdad es que el plan no ha salido redondo. Y ya está, que vamos a tomarnos algo aquí, que hay sitio súper chuli. Se ve un poco mal esto, yo no sé. Y ya está, que este es nuestro plan de hoy. Pero... Buenos días. 1, 2, 3, salta. 1, 2, 3, salta. Hoy es lunes 28 de febrero y nada, estamos aquí en La Barrosa, que vamos a desayunar. Es un poco tarde en realidad. Ya, pero bueno, aquí bueno, en Cádiz es todo así. Bueno, mira, hemos venido a desayunar a un sitio que se llama La Venta del Pino. Venta del Pino. Venta del Pino. Momento de papito. Aquí en la playa de La Barrosa. Y nos gusta un montón, ya vinimos ayer. El chocolate está buenísimo. Yo creo que es el mejor que me comí en mi vida. Así, finito. Súper rico. Y luego hemos descubierto también el café que ponen aquí, que curiosamente, investigando, hemos visto que es de Granada. Y es esta marca, que voy a hacer public porque me ha gustado. Esta marca y nos ha gustado mucho. Y encima hemos descubierto que son de Granada, o sea que ya más nos gusta todavía. Así que nada, nos hemos metido su página y la vamos a pedir. Y ya hasta que vamos a terminar de desayunar, son las 12 menos 20. Tomamos las 3 y media en Cádiz. Sí. Ahora vamos media horita de viaje. Y nos vamos a Cádiz. No sé qué ha sido lo último que he grabado, pero la verdad es que el día de hoy ha sido, vamos a llamarlo, algo peculiar, ¿verdad? A ver, nos fuimos sobre las 12 o 12 y media, fuimos para Cádiz, llegamos allí, nos ponemos a buscar aparcamiento, toda la mañana en el coche dando vueltas por Cádiz buscando aparcamiento, todos los parkings completos, por la calle ni un sitio, el único sitio que hemos encontrado era solo para residentes de la zona en el casco antiguo, digamos.
Total, que nos dan las 2 de la tarde y decidimos irnos directamente al sitio donde habíamos reservado para comer, porque habíamos reservado en el puerto de Santa María, y viendo la hora que era, pues al final obviamente nos hemos ido. Total, que hemos visto Cádiz en coche. Muy bonita, pero la hemos visto desde el coche porque no hemos podido ni bajarnos. Pues nada, nos vamos al puerto de Santa María. Comemos allí en un sitio que se come súper bien, se llama Venta la Rufana, en el puerto de Santa María. Se come súper bien, eso sí es verdad que nos ha gustado un montón. Terminamos de comer y resulta que a mi suegro no le arranca el coche. Bueno, ya no le arrancó ayer, le tuvieron que poner las pinzas, total. Y hemos tenido que llamar a grúa. Bueno, pues resulta que esta tarde, obviamente, tampoco le ha arrancado el coche. Hemos tenido que ir a buscar unas pinzas, las que ha comprado no le servían, hemos tenido que volver. Hemos tenido que llamar a grúa. El caso es que hemos pasado la tarde yendo de la gasolinera a por las pinzas al coche, no servían, a devolverlas. Hemos pasado otra vez la tarde en el coche de un sitio para otro. Y hemos tenido que llamar a la grúa. Al final hemos tenido que llamar a la grúa porque no había manera de arrancar el coche y mis suegros se iban hoy a Granada, se volvían hoy a Granada. Y ya está, y al final pues ha llegado la grúa, le ha puesto las pinzas, lo ha arrancado, hemos ido a la gasolinera, le ha echado gasolina, le ha vuelto a enganchar las pinzas a la grúa para que se pudiera ir. Y eso, así que el día de hoy se puede resumir que hemos estado en el coche, tanto en Cádiz buscando sitio que al final no hemos tenido que ir, como por la tarde después de comer, con el tema del coche y las pinzas. Así que ese ha sido el día de hoy. Lo que más me ha gustado ha sido el restaurante donde hemos comido, la verdad, porque se ha comido muy, hemos comido muy bien. Hemos cenado. Vale, eso lo iba a contar ahora. Total, que nada, hemos llegado al hotel a la, pues cerca de las 8 o por ahí aproximadamente, y hemos pedido Burger King para cenar. Y patatas, sí. Hemos cenado en la habitación de Sara, de mi cuña. Y acabamos de llegar a la habitación. Y estamos aquí tan a gustito que nos hemos duchado y nos hemos quedado en la gloria, ¿verdad? Y esta niña está muy cansadita, ¿verdad? ¿Te vas a dormir? Pues nada, que esta es nuestra última noche aquí. Es que estoy cosa porque... Porque hemos hecho muchas cosas hoy. Hemos hecho muchas cosas, sí, bueno. Hemos estado más en el coche que en otro sitio. Que lo estaba hablando antes con Pepe y es que nos ha faltado como un par de noches aquí en el hotel porque se está muy bien, el hotel está chulísimo, las camas son comodísimas y la verdad es que estamos muy a gusto. Así que no descartamos volver. No sé si lo he dicho, pero bueno, lo repito por si acaso. El hotel es Hipotels, Lavarrosa Park. Y eso está muy guay, la verdad. Y nada, y mañana vamos a pasar el día en Vejer de la Frontera. No sé si se dice Vejer o Vejer. Creo que es Vejer. Mañana vamos al cole. No, mañana no hay cole. ¡Qué viento! Y eso, vamos a pasar el día allí porque todo el mundo que nos ha escrito nos ha dicho que tenemos que ver ese pueblo porque es precioso. Así que la idea es mañana levantarnos no muy tarde, bueno, más bien pronto, desayunar e irnos para allá y aprovechar el día allí. Ya de allí al cole, ¿no? Y ya de allí vuelta a Granada, porque el miércoles sí que hay cole, ¿vale? Pues bueno, familia, que nada, que es que hoy no he grabado mucho en realidad, porque ya os digo que es que no hemos hecho prácticamente nada. Así que mañana espero poder grabar más cositas. ¿No, Julia? ¿Despedimos el vlog de hoy? ¿El día de hoy? ¿Sí? ¿Buenas noches? ¡Buenas noches! ¡Buenos días! Hoy es martes 1 de marzo. Ya estamos en marzo, chicas. Ya hemos acabado febrero. ¿En serio? Pues sí, ya es día 1 de marzo y nada, estamos aquí en la habitación, son las 10 de la mañana, ya tenemos todo recogido y estamos esperando a que venga mi cuña, que quería ver nuestra habitación, porque se supone, bueno, en realidad un poquito más grande y bueno, que quería verla antes de irnos. Y ya está, que estamos listos, ya tenemos las maletas todo hecho. ¿Papi? ¿Qué es este, eh? Ah, estoy... Está... Ah, estamos de sí.
Aquí haciendo tiempo a ver si viene mi hermana. Tengo ganas ya de irme y de ver Vejer de la Frontera. Pues sí. Hoy vamos a ver Vejer de la Frontera. Nos han hablado un montón de este pueblo. O sea, es que era como... vale, tenemos que ver Cádiz y Vejer. El pueblo que más nos han recomendado, la verdad. Y nada, eso, que vamos a pasar el día allí. Y ya está. Pepe, por cierto, me acaba de pasar unos planos que ha hecho con el dron aquí en la terraza del hotel. Súper chulo. Que los voy a dejar en el final del vídeo porque creo que para cerrarlo le va perfecto. Y ya está, chicas, ¿cómo lo habéis pasado? ¡Sal! Ellas están con un boli y una libreta, son felices. O sea, llevan todo el viaje con su libreta y su boli. Porque el otro... El otro se le acaba la tinta, fíjate si lo ha usado, que le ha fundido la tinta. Y casi que este se apaga así y casi este... Pero ese boli no te lo va a llevar. Sí, se lo puede llevar. Me lo puedo llevar. Pero sí. El de la abuela no. Pero mira lo que tiene aquí. ¿Qué tiene ahí? Ah, para que esté blandito para escribir, ¿verdad? ¿Está blandito? Sí, está blandito. El mío también está un poquillo... Blandito. Sí, aquí en el pompón está blandito. ¿Y qué escribes? ¿Están todo el día escribiendo? No sé, es que yo escribo... No, aquí haciendo un dibujito. No, aquí yo escribo en esta librita de esta. Ya, tú. Bueno, entonces, ¿que tenéis ganas de volver a casa? Sí. No mucha. ¿No? Yo tengo ganas de volver, sobre todo por Nela, que no lo he dicho. Voy a poner esto, que es que se me cansa el brazo. Que hemos dejado a Nela en un albergue, precisamente donde la adoptamos. Y nada, nos mandan cositas y vemos que está bien y tal. Pero la verdad es que la he hecho mucho de menos. Así que tengo ganas de volver. Me hubiera gustado traérmela, de hecho. Estuve mirando sitios donde admitieran mascotas. Lo que pasa es que como mi cuñada ya había reservado el hotel, pues en este en concreto no admiten mascotas. Y bueno, la idea era venir todos juntos, pero me hubiera gustado. Y de hecho, en las próximas vacaciones voy a mirar sitios donde podamos llevarla, porque la verdad es que me hace ilusión. Así que nada, vamos a ver si podemos repetir vacaciones pronto. ¿No, cariño? Pues sí, y ya está, que vamos a ver si viene esta gente y nos vamos a ver Vejer. Pues bueno, ya estamos en Vejer, hemos desayunado y acabamos de llegar. Ya está, yo he tenido que estar terminando unas cosas que tenía que subir de una de las empresas y ya estoy al 100%. De momento, lo poquito que hemos visto, que acabamos de bajar una calle, precioso, un pueblecito, todo blanquito, unas calles súper chulis y nada. Hemos reservado, por cierto, para comer en el Jardín del Califa. ¡Mira, qué bonito! En el Jardín del Califa, que nos lo han recomendado un montón. Así que nada, que os vamos a ir enseñando cositas de Vejer. Estamos en el Palmar, hemos venido a la playa, nos hemos tomado café en un chiringuito o una cafetería que hay ahí y mirad, por favor, mirad qué playa, no sé si así se ve mejor. Hola, esto es una playa, de verdad.